La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 305 votos de Morena y sus aliados, 72 abstenciones y 97 en contra el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y posteriormente panistas y morenistas cruzaron dimes, diretes y empellones, lo cual generó la suspensión de la sesión. Tras un largo debate en el que cruzaron acusaciones y señalamientos entre las bancadas de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI y Morena, el Pleno Cameral dio luz verde a las reformas para dar una cirugía mayor a la Administración Pública Federal y actualizar su estructura y funcionamiento. Política avalan diputados en comisión mega reforma al gobierno federal. Al término de la votación, la bancada panista subió a tribuna con una enorme pancarta, y el grito es un error tener un dictador, lo que motivó el jaloneo entre morenistas y legisladores del partido blanquiazul. El presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decretó un receso para tranquilizar el ambiente y al reanudar la sesión, los gritos de los panistas continuaron. Muñoz Ledo exigió al personal de la Cámara retirar la manta, y reprochó que si aún no empieza el gobierno no se puede mostrar tanta intolerancia, porque de lo contrario el Congreso se convertirá en un campo de batalla. La orden de Muñoz Ledo acrecentó el malestar de panistas, quienes arreciaron los gritos, así como empujones durante el intento de quitar la manta, lo que generó que el legislador morenista suspendiera la sesión. Ello, a pesar de que se habían reservado 13 artículos y 5 transitorios. No obstante, la secretaria de la mesa directiva solicitó que no se retiraran del recinto, debido a que en este momento hay una consulta de coordinadores de las diversas bancadas. Adriana Dávila Fernández, decisiones a capricho, ¿quién es el que manda?